buenos días, qué gusto saludarlos. Martes 9 de marzo, ya estamos con más actividades en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, en esta gran familia, en esta gran institución, por supuesto, un ícono y un referente en la educación media superior en el sureste del país, la institución más grande de educación media superior, por supuesto, en nuestro bello estado de Chiapas. Un saludo a todos ustedes que ya están siguiendo esta transmisión a través de Facebook y a través de YouTube. Soy Efren Meneses y como siempre me da mucho gusto saludarlos, gracias que nos están acompañando, gracias por estarse cuidando en sana distancia desde su casa, porque estamos haciendo todos estos esfuerzos a través de las plataformas digitales para cuidarlos a ustedes. Seguimos en pandemia, pero el COVACH no se detiene, seguimos con mucha actividad y sobre todo cuando tenemos aliados tan importantes como la Fiscalía General del Estado. Y hoy estamos en otra sesión más de la Jornada de Prevención y Participación Ciudadana COVACH 2021 y créanme que el día de hoy el tema es muy interesante. Equidad de género y por supuesto va también en todo este contexto tras la conmemoración el día de ayer del Día Internacional de la Mujer. Me da mucho gusto recibir ya sus comentarios a través de Facebook y a través de YouTube. Muchísimas gracias. Tenemos ya más de 240, 250 personas conectadas, muchos estudiantes, muchos compañeros docentes y administrativos de diferentes planteles y coordinaciones de todo el estado de Chiapas que están ya listos y puestos para esta jornada el día de hoy. A nombre de nuestra directora general, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, pues reciban un cordial saludo. Ella por temas de agenda está en otras actividades, pero por supuesto está muy pendiente del seguimiento de toda esta jornada. Y además, también envía un cordial saludo a nuestro fiscal general, al maestro Olaf Gómez Hernández, el doctor Olaf Gómez Hernández, fiscal general del estado, quien también impulsa este esfuerzo, esta jornada de prevención y participación ciudadana COVACH 2021. Sin más preámbulos, si ustedes los permiten, voy a presentar ya a nuestra ponente el día de hoy, comentarles a ustedes que después de la ponencia vamos a abrir esta sesión de preguntas y respuestas para que nos las hagan favor de llegar, o nos hagan llegar, perdón, a través de Facebook y a través de YouTube, y con muchísimo gusto las compartiremos. Y el día de hoy les decíamos el tema equidad de género, y está con nosotros la licenciada en Derecho Gloria del Carmen Hernández Sánchez. Ella es ponente de la Fiscalía contra Homicidios y Feminicidio, que sin duda es un tema de mucha relevancia, de mucha coyuntura, sobre todo también actualidad. Y la información que nos va a compartir es de muchísima utilidad para toda la gran familia del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Licenciada Gloria, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y por tener la oportunidad de platicar con la población estudiantil del COVACH. Gracias en nombre de la Fiscalía General del Estado, que hace un esfuerzo por poder participar y colaborar en la prevención. El día de hoy vamos a abordar el tema sobre equidad de género. Es un gusto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por participar y por supuesto por toda la información que nos va a compartir. Entonces, ¿qué le parece? Le dejamos micrófonos y cámaras. Vamos a estar muy pendientes de su charla este día y a todos ustedes, gracias nuevamente por sus comentarios. Vamos a estar muy pendientes de todas las preguntas para que más tarde las compartamos por acá. Adelante, licenciada Gloria. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que voy a compartir nuevamente la pantalla para que se pueda ver la presentación. Sí. Bueno, creo que ya está. Sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Es un honor poder hablar de este tema, de la equidad de género. Los temas de género son temas pues que en la actualidad han cobrado mucha relevancia. Definitivamente todo nuestro quehacer, nuestra vida, está atravesada por esta construcción social. Entonces es necesario que nosotros, que nosotras podamos conocer y partir de una base. Y esta es el género. Para poder entender qué es la equidad de género. La equidad de género es un término. Creo que no lo tengo. Perdón por. Okay. La equidad de género es un término que alude a la distribución justa de los recursos y del poder político, económico y social entre hombres y mujeres según sus necesidades respectivas.
es un término que alude a la justicia. Para que pueda haber igualdad, necesita haber equidad. La igualdad, si bien sabemos la gran mayoría, está garantizada en nuestras leyes, principalmente en la Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 4 de nuestra Carta Magna se garantiza esta igualdad porque dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta igualdad es la igualdad jurídica o la igualdad formal. Es un término que está garantizado en las leyes. Es un principio que está garantizado en las leyes. Sin embargo, sabemos que en la realidad no es así necesariamente. Hay una brecha de género que produce desigualdad. Y para poder garantizar la igualdad jurídica o la igualdad formal, necesitamos de otra igualdad. Necesitamos de la igualdad sustantiva para que en la realidad la igualdad de facto sea efectivamente eso, una realidad. Y para poder echar mano de esa igualdad, necesitamos distribuir los recursos y el poder económico, político y social de forma justa. Es decir, lo que cada quien necesita para su bienestar. Un bienestar entendido como lo físico, lo psíquico y lo emocional. Para poder compartir, para poder tomar las decisiones que mejor favorezcan a su vida. Para eso tenemos que partir de un término o de un esquema que nos ayuda a comprender las diferencias entre sexo y género. Para poder nosotros entender la equidad, tenemos que partir de esto, porque si nosotros no entendemos el origen de la desigualdad, no podemos entender ¿por qué hay que darle a cada quien lo que necesita? Más adelante lo vamos a abordar. Para eso vamos a echar mano del esquema sexo-género, que es una herramienta que ha diseñado el Instituto Nacional de las Mujeres. Y lo principal es comprender las diferencias entre sexo y género. El sexo es lo que alude a las diferencias biológicas y físicas de las personas. Existen dos, hombre, mujer. Es natural, se nace siendo hombre o se nace siendo mujer. Y tiene que ver con el conjunto de características biológicas. Este no cambia. Ahora, ¿qué es el género? El género se divide en dos, en masculino y femenino. Se le ha asignado al género masculino un rol productivo. Y al género femenino se le ha asignado un rol reproductivo. Esta construcción, llamada género, se hace a través de la cultura. Por eso decimos que es una construcción sociocultural. Es decir, las sociedades han construido esta imagen y le han atribuido atributos, roles, estereotipos, dependiendo si se es hombre o se es mujer. Ha servido para establecer las relaciones entre hombres y mujeres y dividir el trabajo, básicamente. Entonces, se dice que si es una construcción sociocultural, puede cambiar. Podemos deconstruir el género. Ahondando un poco en el término, el género es una categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan sus funciones. Estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hemos dicho que el género es una construcción social, que las sociedades a través de diferentes épocas y espacios han construido la imagen del hombre y de la mujer y le han atribuido roles, le han atribuido características. Y me gusta poner mucho este ejemplo. A través del tiempo, la imagen de lo masculino o lo que simboliza lo masculino ha cambiado. Y una forma
muy visible de entender esto es, por ejemplo, que en la antigüedad, y seguramente muchos de los que están conectados, muchas de las que están conectadas, lo hemos visto a través de películas, películas de época. El cabello largo en los hombres. ¿Qué significaba el cabello largo en los hombres? El cabello ha tenido diferentes significados. Por ejemplo, en las mujeres siempre ha significado feminidad. El cabello largo, abundante, en las mujeres siempre ha sido un símbolo de su feminidad. En la antigüedad y en la actualidad. Sin embargo, en los hombres no ha sido así. En el caso de los hombres, por ejemplo, en la antigüedad, el cabello largo significaba valor, coraje, determinación. Los grandes guerreros, entre más largo tenían el cabello, significaba que eran valientes, que habían salido victoriosos de diferentes justas. Sabemos que en la antigüedad, pues, los pueblos, los reinos, se dedicaban a hacer la guerra a otros pueblos, tratando de conquistarlos, de dominarlos. Y el cabello largo significaba eso en los hombres. Hay muchas historias, muchas películas que nos pueden ayudar a entender, ¿no? Los espartanos, los vikingos. Sin embargo, cuando el Imperio Romano se empieza a extender en el mundo conocido en la antigüedad, también empieza a difundir, a diseminar que el cabello largo, pues realmente no es lo mejor para los hombres guerreros. Porque el cabello largo en los hombres ayudaba a que fueran sometidos más rápido. Entonces, les enseñaron que el cabello debería ser corto. Y empezaron a cortarse el cabello. Empezaron a mostrar otra imagen de la masculinidad. Tan así que, por ejemplo, en la actualidad, el ejército utiliza el cabello corto, muy diferenciado del resto de los hombres. Porque tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con todo esto que ellos tienen que llevar a cabo, pues, para poder demostrar esta condición, este trabajo que tienen las fuerzas del orden, o principalmente las fuerzas militares. Entonces, fueron los romanos los que difundieron o los que diseminaron que parte de la masculinidad era el cabello corto y cayó en desuso el cabello largo. También en otras épocas, el cabello largo en otras sociedades, en otros países, significaba otras cosas. Como por ejemplo, el cabello largo en los jueces de Inglaterra, pues era un símbolo de poder, de estatus. En Francia, el cabello largo en los hombres era una moda que también simbolizaba un estatus social. Por ejemplo, en la corte, dice la historia que el rey pues empezó a quedar calvo y tuvo que empezar a usar pelucas. Y esas pelucas de pronto se volvieron una moda. Y los cortesanos y la aristocracia y la gente acomodada de la época empezó a imitar esta conducta. Empezaron a usar el cabello largo, pero quien no podía tener el cabello largo usaba pelucas. Estas pelucas que hemos visto en las películas, que están así como con caireles y muy bien elaboradas, cuidadas, era un símbolo de estatus social en Francia. Y en Inglaterra era de poder, porque eran los jueces los que utilizaban este tipo de cabello. Eso con el tiempo cayó en desuso. Hoy los hombres no utilizan el cabello largo para simbolizar estas categorías. El cabello largo en los hombres, a través de las distintas épocas, ha significado diferentes cosas. Por ejemplo, en la época de los 60, nuevamente los hombres empiezan a dejarse crecer el cabello. Pero ahí tenía otro significado, que tenía que ver con la rebeldía, los famosos hippies. Empezaron a dejarse crecer el cabello. En esa década de los 60, el cabello largo en los hombres significaba eso. Rebeldía. Todo esto fue cambiando. Actualmente, pues hay personas que sí se dejan el cabello largo. Sin embargo, ya no es un uso común. Por eso se dice que estas formas de representación del género varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. Ahora,
El género tiene aspectos fundamentales y uno de ellos es la asignación de colores al nacer. Desde que un niño o niña está en el vientre de su madre, incluso, se empiezan a preparar con todas las cosas del bebé. Y estas cosas van a depender del sexo del bebé. Si se conoce el sexo, entonces, si es una niña será el color rosa y si es un niño será el color azul. Todo se prepara con base en estos dos colores. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué a las niñas se le asignó el color rosa? Pues no fue al azar. El color rosa pues, evoca algunas cosas como romanticismo, sutileza, armonía, cosas que le hemos asignado a las mujeres. Y el color azul pues tiene otra connotación, se relaciona con el cielo, con el azul celeste del cielo, y el cielo pues tiene una identidad o tiene un significado como lo poderoso. Por eso se le asigna a los varones, a los niños. Y nosotros lo repetimos. Si nosotros somos invitados o invitadas a una fiesta de estas de baby shower, pues dependiendo si es niña o niño, pues compramos un regalo que vaya a tono con eso. Y si nos preguntamos, ¿y por qué lo hacemos? Pues nuestra respuesta probablemente va a ser, bueno, es que así es. Entonces, aquí tenemos que hacer una reflexión. Algo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo no necesariamente significa que eso, porque se ha hecho mucho tiempo, está bien. Tenemos que hacer una reflexión, que los colores azul y rosa no definen a un ser humano. Ahora, hay otro aspecto del género, la identidad. ¿Y qué es la identidad? Es cómo se identifica a la persona, si como hombre o como mujer. La forma en que se reconoce a sí misma, indistintamente de su sexo, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, etcétera. Es lo que le llamamos identidad de género. Cómo una persona se identifica a sí misma. Ahora, los roles. Estos roles que son la división sexual del trabajo. Dijimos al principio que a lo masculino se le había asignado un rol de producción. Los hombres están asociados a la producción, al ámbito público. El tiempo de los hombres tiene principio y fin conocido. Tiene horario, tiene valor social, tiene valor de uso y valor económico. Produce bienes y servicios. Es decir, mayormente el trabajo fuera de casa, el trabajo en las fábricas, en las oficinas, todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la fuerza económica, con la fuerza laboral, está en manos de los hombres. Y también están las mujeres. Sin embargo, la forma en la que trabajan los hombres y trabajan las mujeres es muy diferenciada. El rol de las mujeres, el rol de lo femenino, está asociado a la reproducción, al ámbito privado, es decir, al hogar principalmente. Hoy por hoy, sí hay muchas mujeres ya involucradas en la fuerza laboral de los países. Sin embargo, la gran mayoría también se tiene que seguir haciendo cargo del trabajo en el ámbito privado. Este trabajo de las mujeres en el hogar carece de horario. Tiene un tiempo circular, es decir, no tiene principio ni final. No tiene valor social, no tiene valor de uso, no está integrado en las estadísticas oficiales. Actualmente, esto está cambiando, porque al menos el INEGI creo que ha empezado ya a contemplar ciertas estadísticas que tienen que ver con este tema. El trabajo de las mujeres en casa no tiene valor social. Nadie lo reconoce. Incluso hay chistes, ¿no? Yo digo que hay sus excepciones, evidentemente, pero aquí estamos hablando de la generalidad. El trabajo de casa no tiene un valor hasta que se deja de hacer. Hay anécdotas, hay chistes, hay cuentos que nos ayudan a comprender esto, ¿no? El trabajo de las mujeres en casa, sobre todo de aquellas que son madres, pues no tiene un horario. Las madres se despiertan muy temprano y se duermen a la hora que pueden.
¿y si mamá está en la cocina y llegamos? Ah, pues si tengo hambre, le pido algo. ¿Qué hay? Prepárame un cafecito, unas quesadillas, hazme un licuado, una avenita, en fin, ¿no? No falta que alguien le pida algo a mamá si la encontramos despierta en la cocina. Analícenlo. No tiene valor social. En la casa todo el tiempo está arreglada, está ordenada y nadie dice nada. Parece que es normal. Sin embargo, el día que ese trabajo no se hace, entonces sí nos damos cuenta. Sí reparamos en que no se hizo. ¿Y quién no lo hizo? Casi siempre es una mujer, ¿no? Mamá, la que está en casa. Y cuando esta mujer trabaja fuera de casa, si llega a casa, tiene que seguir con este trabajo. Dice la Organización de las Naciones Unidas que para que podamos llegar a la igualdad de género, este trabajo de casa, este trabajo que no tiene principio ni final, que no tiene valor social, debe de ser distribuido equitativamente entre los miembros de esa casa. Cuando se logre eso, entonces hemos dado un paso importante ante la igualdad de género. Las mujeres podrán tener mejores condiciones. Las mujeres pueden llegar a enfermar por esta doble carga, por esta doble responsabilidad. Sin embargo, nadie se da cuenta. Una mujer que trabaja fuera de casa tiene que despertar muy temprano, ordenar su casa. Si tiene hijos e hijas, prepararlos. Cuando estábamos en tiempos normales, antes de la pandemia, tener que preparar sus uniformes, sus lonches, correr, pasarlos a dejar o encargar que alguien lo haga por ella. Preparar el desayuno probablemente, preparar las cosas o al menos ordenarlas. Y después de su jornada laboral fuera de casa, llegar a casa y seguir con toda esta tarea. Averiguar, ver, revisar o hacerlo si nadie más lo hizo, si los niños y las niñas hicieron su trabajo, hicieron su escuela, las tareas, si hay pendientes, si la maestra mandó avisos. Todo eso tiene que llegar a revisar. Tiene que ver si el niño está enfermo, bueno, entonces hay que ver que necesita ir al médico. Hay que ver las medicinas. Es un mundo de cosas, pero nadie repara en ello. En cambio, la gran mayoría de los hombres, y yo espero que aquí nadie se sienta aludido porque no estamos hablando de un hombre en particular. Estamos hablando de la generalidad. Los hombres trabajan fuera de casa y cuando llegan a casa, la gran mayoría descansa. Porque es algo natural, es algo que necesita cualquier ser humano, que después de una jornada laboral pueda llegar a alimentarse, comer y tomar un descanso. Sin embargo, las mujeres no siempre se pueden dar esta oportunidad, este lujo, que parece ser que fuera un lujo, pero no lo es. Son necesidades. Y cuando nosotros podamos ver, analizar esta situación, tenemos que empezar a cambiar esta realidad. Ahora, otro de los aspectos fundamentales del género son los estereotipos. Los estereotipos masculinos están caracterizados por una gran necesidad de dominio, agresión, realización, fuerza, independencia, objetividad, racional, capacidad de decisión. A los hombres siempre se les ha exigido todas estas cualidades, por decirlo de una manera. Se les ha exigido que siempre tengan valor, no pueden expresar miedo. Porque si expresan miedo, entonces inmediatamente la sociedad los envía a algo que dice un maestro, al sospechómetro. Porque creemos que los hombres no deben tener miedo. Y esto es un error. ¿Acaso no es un ser humano? Otra de las cosas que siempre se le ha prohibido a los varones desde pequeños es que no lloren. Los hombres no deben llorar. Y reprimir todas esas emociones tienen un costo. Un costo en la salud, un costo en la salud mental de esos hombres. Porque de alguna manera tienen que dejar o canalizar todas estas emociones. No son una máquina, son seres humanos.
Sin embargo, esta construcción social llamada género es muy cruel y ha obligado a hombres y a mujeres a comportarse de determinada forma, siguiendo estas reglas que ha impuesto la sociedad. Por eso estamos siendo llamados a la reflexión y poder cambiarlo, poder deconstruir el género. Los estereotipos femeninos están caracterizados por una gran necesidad de dependencia, cuidados, afiliación, debilidad, dependencia, sensibilidad. Se les da los trabajos minuciosos. ¿Cuándo han visto ustedes un hombre bordando? ¿Cuándo han visto a un hombre haciendo estas manualidades de cerámica? Muy pocos. Quizá alguien ha dicho, sí, yo conozco, está bien, sí, probablemente hay personas, hombres, que hacen esto, pero la gran mayoría es trabajo de mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad dice que esos trabajos, la minuciosidad es propia de las mujeres. Las mujeres pueden ser emocionales, pueden demostrar sus emociones. Las mujeres, cuando pasan por una situación de ruptura sentimental, pueden ir con amigas, con quien les inspire confianza y compartirle lo que están sintiendo, lo que están pasando. Pueden llorar, pueden... Y el hombre no lo puede hacer porque inmediatamente es criticado, es señalado. Y no puedo decir las formas en las que se dice o en las que normalmente se dan esas pláticas, pero es muy cruel cómo los hombres le dicen a otros hombres que no lloren, que se les pase, que mujeres es lo que sobra, en fin. Pero se nos olvida a todos y a todas que son seres humanos y que de alguna manera tienen que pasar por un proceso que les ayude a sanar y expresar sus emociones es algo muy importante que deberían de hacer. Entonces, lo que nosotros necesitamos es dejar de ver que si eres hombre o eres mujer, te toca esto o te toca aquello, puedes hacer esto o puedes hacer esto otro. Eso no tiene que ver con la condición de hombre o de mujer. El llorar, por ejemplo, el ojo, ¿acaso de los hombres es diferente al de las mujeres? Claro que no. Ambos tienen la misma forma. Biológicamente el ojo es igual. Entonces la misma capacidad para llorar puede tener un ojo femenino que un ojo masculino. Sin embargo, a los hombres se les ha reprimido y se les ha dicho que no lo pueden hacer. Está cambiando, sí, pero necesitamos todavía trabajar muchísimo para poder lograr la famosa y la ansiada igualdad. Ahora, esta construcción social llamada género, ¿cómo se va transmitiendo? ¿Cómo nosotros podemos saber lo que pasaba una década atrás, el siglo pasado? Es a través de la socialización de género. A través de esta socialización de género aprendemos a pensar, sentir y a comportarnos como mujeres y hombres, según las normas, creencias y valores que cada cultura dicta para cada sexo. Dentro de la socialización de género tenemos a los juegos y a los juguetes. Por ejemplo, a las niñas se les reprime cuando están jugando a la pelota, están jugando a las carreras, están jugando a aventarse. Y solemos decirle, esos no son juegos de niña. Tú debes de jugar aquí tranquilita, sentada, aquí en la sala, con tus juegos, tus trastecitos, tu muñequita. Y los varones pueden jugar, pueden trepar un árbol, pueden jugar a las luchas. Y desde ahí comenzamos a socializar el género, a decirle a las niñas lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y a los niños lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Los juguetes. Los juguetes es otro factor importante en esta socialización de género. Cuando nosotros damos un regalo o compramos un juguete, dependiendo si es niña o si es niño, pues compramos una muñeca o compramos muñecos de estos de las series de Marvel, compramos caballos, carritos, a las niñas juegos de té, muñecas.
Y si nos preguntamos, ¿por qué regalamos eso? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Cuestiónenselo ustedes. Y si decimos, pues es porque eso se les regala a las niñas, eso se les regala a los niños, eso se les regala según quién, según esta sociedad. Y que nosotros vamos reproduciendo sin cuestionar, sin chistar. Es momento de dejar de pensar de esa manera y de creer que las niñas solo tienen permitido jugar con ciertos tipos de juguetes y los niños también. Las emociones es otra cosa importante, como les dije hace rato. A los niños se les reprimen las emociones, poder expresar lo que sienten. Y no saben el gran daño que le estamos haciendo a ese ser humano. A las niñas tienen más libertades en los aspectos emocionales. Esa es una diferencia que hemos hecho siempre y que ahora estamos tratando de corregir. La conducta de las niñas, esperamos cierta conducta y de los niños cierta conducta. De las niñas esperamos que se comporten de cierta manera y a los niños que se comporten de cierta manera. Analicen ustedes en su entorno, en su hogar, en su familia, todas estas cuestiones. ¿Cómo me he crecido yo? ¿Cómo es mi familia? ¿Tengo que comportarme de alguna manera? ¿Me han dicho que mi forma tiene que ser de esta manera? En la sociedad siempre le hemos dicho a los niños y a las niñas que deben de comportarse de tal manera. No sé si ustedes recuerdan, hubo una diputada tristemente célebre que como una herramienta, un mecanismo para combatir la violencia de género hacia las mujeres, propuso que hubiera una ley, un toque de queda. Porque pues, las mujeres peligraban tanto, estaban creciendo los feminicidios y propuso que pues, las mujeres ya no pudieran salir después de cierta hora. Las mujeres deberían de estar guardadas, porque las mujeres no deben de andar en la calle después de cierta hora. Los que pueden andar en la calle a todas horas son los hombres y nadie va a cuestionarlo. Eso tiene que ver con la conducta que se espera de nosotras y de nosotros. Evidentemente esa no era la solución. El género está institucionalmente estructurado en todos los sistemas institucionales, sociales. En primer lugar, en la familia. El género se empieza a construir desde el seno de la familia, pero la escuela, el Estado, las iglesias, los medios de comunicación también siguen perpetuando esta construcción social llamada género. Un ejemplo de ello son los medios de comunicación. ¿Cómo siguen los medios de comunicación reproduciendo el género? Seguramente ustedes han visto muchos comerciales, todos los hemos visto. Y los comerciales de televisión siguen reproduciendo estos estereotipos, siguen perpetuando estos estereotipos a través de los mensajes que envían. En grandes empresas como Food, como Jabón Ariel, Galletas Gamesa, Suavitel, todas esas marcas tienen comerciales en donde siguen reproduciendo los estereotipos. Y siempre me gusta poner de ejemplo un comercial de jabón, en donde un joven le dice a su mamá que su camisa ya está manchada y que ya no la quiere y que va para trapo de cocina. Y sale al rescate la mamá y le dice que pues con el jabón que ella usa, pues ya ese problema va a desaparecer. Yo tengo dos lecturas de ese comercial. Una, el joven que aparece ahí es un adolescente que ya tiene bastante edad como para que pueda hacerse cargo de su ropa. No duda cómo hacerlo o a su papá, pero ya tiene edad suficiente como para resolver esos problemas. Luego, la que sale al rescate es la mamá. No es su papá diciéndole que ese jabón es muy bueno para quitar esas manchas. Y así podemos hacer análisis de muchos comerciales en donde se sigue perpetuando este rol de las mujeres,
acerca de la maternidad, de la salvadora, de la que siempre está ahí para resolver los problemas de todos. Y la gran ausencia de las responsabilidades de los hombres que son padres, por ejemplo. Siempre se ha exonerado al hombre de muchas cosas. Y el único argumento es por qué es hombre. Eso debe de cambiar. Porque eso es justamente lo que provoca desigualdad. Y por eso necesitamos de la equidad. Otra forma, otro lugar en donde el género está estructurado son en los sistemas simbólicos, como el lenguaje, las costumbres y los ritos. El lenguaje, por ejemplo, tiene mucha desigualdad. Una palabra, y ustedes pueden buscarla en el diccionario, si se dice en femenino significa una cosa, y si se dice en masculino significa otra cosa. Una palabra muy usada significa dos cosas diferentes. Por ejemplo, zorro. Zorro no solamente el significado, sino el zorro es un animal, pero nosotros, ¿cómo utilizamos el nombre de este animal? ¿Qué connotación le damos? El zorro está relacionado con la astucia, si hablamos en término masculino. Pero si lo hablamos en término femenino, ¿qué connotación le damos a la palabra zorra? No significa astucia. Analícenlo. Ese es un ejemplo. No tenemos suficiente tiempo para hablar de muchos ejemplos. Pero ese es un botón para darnos cuenta cómo cambia la connotación de una palabra dependiendo si se dice en masculino o en femenino. Los ritos es otro aspecto simbólico en donde el género también está estructurado. Creo que en la actualidad ya no es así, pero años atrás, cuando los varones llegaban a cierta edad, necesitaban conocer algunas cuestiones que tenían que ver con su sexualidad. Entonces, los hombres adultos de esa familia, el papá, el abuelo, el tío, el padrino, alguien, tenía que enseñar a ese joven las artes del amor. Tenía que llevarlo a algún lugar en donde ese muchacho tenía que empezar su entrenamiento en la sexualidad. Pregúntense ustedes cuántas mujeres, cuántas jóvenes, cuántas adolescentes fueron entrenadas de la misma manera. Era imposible. ¿Por qué? Porque a ellas se les exigía todo lo contrario. A los hombres, que tuvieran experiencia. Y a las mujeres, que no la tuvieran. Perpetuar algo que es conocido como la virginidad. Tenía un gran valor la virginidad y entonces había que cuidarla. Todas las mujeres de la familia, los hombres de la familia, se convertían en paladines de la virginidad. Sin embargo, en los hombres no era lo mismo. Por eso decimos que el género está institucionalmente estructurado en sistemas simbólicos, como por ejemplo el lenguaje, la costumbre, los ritos. En los sistemas de normas y valores, también como los jurídicos, científicos y políticos. En las leyes, por ejemplo, también hay, porque aún persiste la desigualdad en las leyes, a pesar de que dije, como les dije al principio, el artículo 4 de la Constitución habla de la igualdad. Sin embargo, esa igualdad no es en la realidad, en los hechos, una igualdad. Había un delito en el Código Penal del Estado de Chiapas que ya no existe, que era el delito de rapto. Ese delito de rapto consistía en que un hombre se llevara en contra de su voluntad a una mujer, obviamente para tener relaciones sexuales con ella. Pero si ese hombre se casaba con esta mujer, se extinguía la acción penal. El Estado, el gobierno, las instituciones, las autoridades ya no perseguían el delito. Y estaba en el código. O sea, el rapto, la acción penal del delito de rapto se extinguía con el casamiento. No dudo que en algunos casos las mujeres se iban con su raptor
Completamente de acuerdo. Pero de eso a que regresando quisieran casarse, eso no se los podía garantizar. En otros casos, la mujer ni siquiera se iba por su propia voluntad. Hay regiones del estado de Chiapas en donde los hombres, si les gustaba una joven, iban y se la llevaban en contra de su voluntad. Y después, ya con la familia, acuerpados de su familia, iban con la familia de la joven, pues a pedirles una disculpa y a preparar o a pedirla en matrimonio y hacer los preparativos para el matrimonio. Si esa joven, si esa mujer, en muchos casos menor de edad, estaba de acuerdo o no, eso no importaba. Lo que importaba era que el hombre se iba a casar con ella y con eso salvábamos muchas cosas. Ese delito de rapto, en donde evidentemente había una desigualdad tremenda, fue derogado, ya no existe más en el Código Penal del Estado de Chiapas. Y así hay otras figuras, en otras leyes, en los códigos civiles, en el Código Penal, en muchas leyes. Se ha hecho un trabajo, se está trabajando evidentemente para armonizar las leyes locales de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Ahora, el sistema de género, este sistema que ya les estuve platicando acerca de cómo se construyen, cómo se le da a las mujeres y a los hombres ciertos atributos, ciertos roles y estereotipos dependiendo de su sexo, es la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres. La repetición sistemática de modelos de feminidad y masculinidad tradicionales es una de las principales causas que explican el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres y que explica el origen de la violencia de género. Porque la desigualdad ha traído como consecuencia la violencia de género, esa violencia que últimamente ha cobrado fuerza y que, así como se siguen cometiendo actos violentos, también hay una fuerza muy grande para combatirla. Sin embargo, tenemos mucho camino que recorrer. Hablar de estos temas siempre causa polémica, divide opiniones. Y todo es válido si lo aportamos desde el respeto. El sistema de género es la raíz de las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, para poder trabajar en esa desigualdad, necesitamos de la equidad. La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno y una de ellas, que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanía. La equidad de género no es otra cosa más que darle a cada quien lo que necesita. Y aquí tengo una imagen que me gusta mucho, bueno, viene después de esta. Esta imagen nos ayuda a ilustrar la desigualdad. Ahora, en tiempos de pandemia, en donde el teletrabajo, el trabajo desde casa o el trabajo a través de las plataformas digitales se ha intensificado, para los hombres que trabajan desde casa, pues bueno, ellos casi siempre están trabajando en sus proyectos, en su trabajo, en la actividad que vienen desarrollando con un poco más de tranquilidad. Sin embargo, ¿qué significa para las mujeres el trabajo en casa y el trabajo fuera de casa? La pandemia, el COVID, vino a exacerbar esta desigualdad, porque las mujeres ahora no solo tienen que trabajar desde casa, algunos casos, obviamente, no todas están trabajando desde casa, pero las mujeres que están trabajando desde casa no solamente tienen que cumplir con esta jornada laboral, sino también tienen que seguirse con lo que han venido desarrollando siempre. Y entonces ahora tienen bajo su cuidado los niños que no están yendo a la escuela porque por la pandemia también las clases están suspendidas, tienen que estar estudiando con ellos, tienen que seguirse con los quehaceres de casa, tienen que cumplir con su jornada laboral. Imagínense ustedes cuántas cargas tienen las mujeres, las que son madres, las que viven en pareja, sobre todo.
Entonces, esta desigualdad que se muestra evidentemente ahora en la pandemia y que dicen que son las mujeres las que están sacando pues a flote el barco en esta pandemia de COVID, los hombres evidentemente están haciendo su labor, pero en el caso de las mujeres, la desigualdad que ha sido histórica, pues vino a dejar de manifiesto esta desigualdad ahora en proporciones inimaginables, porque no sabemos realmente cómo la están pasando todas esas mujeres que tienen bajo su responsabilidad a las hijas y a los hijos. Las tareas prácticamente tienen que tomar la clase con ellos en muchos casos, o averiguar o pedir quién puede hacerlo por ellas, porque ellas también tienen que cumplir con una jornada en línea por parte del trabajo, empresa o de la institución en donde laboran. Entonces, ¿qué es la equidad? Me gusta simplificarlo con estas palabras, es darle a cada quien lo que necesita. Y esta imagen siempre me ayuda mucho a entenderlo y a compartirla. En la primera imagen, en donde se ejemplifica la igualdad, pues las tres personas que están ahí, que uno es un adulto y los otros son dos infantes, tienen cada quien un banquillo o un bloque, una caja, como ustedes quieran interpretar la imagen. Y ahí estamos hablando de la igualdad. En todo caso, pues estamos haciendo algo bueno, no le di a todos un banquillo, pero la pregunta es, ¿los tres la necesitaban? Evidentemente no. Y con la equidad, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, darle a la persona lo que realmente necesita. En el caso del adulto, no lo necesitaba. En el caso del infante, el mediano, necesitaba solo un banquillo. ¿Y quién necesitaba dos? El infante, el más pequeño. Eso es la equidad. No hay mejor forma de ilustrarla que esto. Y entonces, si hemos venido hablando de que esta desigualdad histórica que ha provocado este sistema de género, que ha provocado que las mujeres estén en un plano de desigualdad con respecto a los hombres, ¿qué necesitan? Necesitan acciones, acciones afirmativas, políticas de igualdad sustantiva que las ayuden a salir de esa desigualdad en la que se encuentran y poder tener mejores condiciones y acceder al ejercicio del poder político, del poder público y del poder económico, para que podamos empezar a hablar de una verdadera igualdad. Entonces, la equidad de género es eso, ayudarle a las mujeres a salir adelante a través de mecanismos, a través de acciones concretas. Por eso hay convocatorias de trabajo en donde se requiere solo personal femenino. No es discriminación. De alguna manera sí, incluso se llama también discriminación positiva. Pero esta discriminación debe de ser temporal. Y el fin que persigue es poder nivelar la balanza de la desigualdad. Poder darle a las mujeres las herramientas que necesitan para poder liberarse de este yugo, para poder salir adelante, para poder ejercer sus derechos, para poder pelear en condiciones de igualdad. Hay una imagen que ustedes seguramente han visto, y si no, los invito y las invito a que la busquen en internet, en donde hay una pista y está un hombre y una mujer que van a salir, ¿no? Y el hombre por delante no tiene absolutamente ningún obstáculo. Y la mujer tiene a los hijos, la lavadora, la batea, la estufa, bueno, todas estas cosas que hemos tratado de simplificar a través de los ejemplos que les he estado manejando. Entonces, las mujeres necesitan apoyos extras y no es favorecer a las mujeres solo porque son mujeres, sino porque tenemos que tener en cuenta esta histórica desigualdad. Ahora, ¿qué necesitamos para poder visibilizar las desigualdades? Porque no es solo por el hecho de ser mujer. O sea, no ser mujer es igual a desigualdad. No, necesitamos unos lentes especiales, ¿no? Los lentes de género. Estos lentes de género, pues han sido denominados enfoque o perspectiva de género. La perspectiva de género implica que las autoridades
Y yo no hablo solo de autoridades de la Fiscalía General del Estado. Ellas son unas de las autoridades. Las autoridades son todas en el ámbito educativo, de salud, de justicia, de todos los demás órdenes y organismos del gobierno federal, estatal y municipal. Que estas autoridades sean capaces de reconocer la discriminación que sufren las mujeres por su condición de género, por esto que hemos venido platicando. La perspectiva de género pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas según dichas asignaciones, relaciones o poder y diferencias, y establece una estrategia adecuada para evitar el impacto de la discriminación. Por eso les decía yo con esta imagen que espero que ustedes puedan ver, o si ya la han visto, que bueno, en donde un hombre y una mujer van a salir en una carrera, en una pista, y esta mujer tiene muchos impedimentos que le impiden, valga la redundancia, competir en condiciones de igualdad con respecto al hombre. La perspectiva de género cuestiona el paradigma que caracteriza a la persona tomando en consideración únicamente al hombre, lo que en consecuencia excluye a las mujeres, las personas indígenas, migrantes y con discapacidad, a las niñas y los niños y a los adolescentes. Es decir, la perspectiva de género nos ayuda a poder ver las desigualdades de cada persona en un caso concreto. Para eso necesitamos conocer del género, de esto que les he venido platicando. Si una persona no conoce, no sabe cómo se construye el género, cuál es su origen y qué es lo que provoca, no puede aplicar esta perspectiva de género. No es darle a las mujeres todo lo que piden y todo lo que quieren solo porque son mujeres. No, no es desde esa perspectiva. Es desde la perspectiva de género, desde su condición de género. Y que por lo que hemos venido analizando, históricamente las mujeres, por ser mujeres, han vivido en un plano de desigualdad, lo que las limita a poder acceder al ejercicio del poder público. La perspectiva de género es la categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas para hombres y mujeres en virtud de su sexo, las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación y las relaciones de poder originadas en estas diferencias. La perspectiva de género es una obligación para todas las autoridades. Se necesita institucionalizar y transversalizar, es decir, que toda la organización del Estado, que toda la administración pública del Estado, pasando desde la Fiscalía General del Estado, de transporte público, de la escuela, la universidad, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, puedan aplicar este enfoque de género. Y las leyes que dan el marco jurídico para esta obligación son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de Belén do Pará. Estos dos instrumentos son dos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Y con base en estos dos instrumentos, nuestra Carta Magna ha retomado esta obligación constitucional y convencional, y que todas las autoridades estamos obligadas a instalar, a desarrollar en nuestros trabajos, en los trabajos que cada quien realiza. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es una ruta de acción que ayuda a entender y a aplicar esta Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como CEDAW, mejor conocida como Plataforma de Acción de Beijing. La Plataforma de Acción de Beijing nos proporciona las rutas de acción para poder llegar a la igualdad de género a través de mecanismos de adelanto para las mujeres, de acciones afirmativas y evidentemente de la equidad de género. Por mi parte es todo. Es un tema muy interesante, extenso, amplio,
y que en una hora difícilmente podemos ahondar. Sin embargo, es un ejercicio importante de prevención, es un ejercicio importante para poder entender y aplicar la equidad de género, y es la punta de lanza para que cada quien pueda, por iniciativa propia, seguir indagando, estudiando, analizando toda esta cuestión del género. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su participación, por anticipado, porque a veces los tiempos en estas plataformas pues se van acortando. Muchas gracias. Gracias al COBACH, gracias a la directora Nancy Leticia, en nombre de la Fiscalía General del Estado, de su titular, el doctor Olaf Gómez Hernández, y de la fiscal contra homicidio y feminicidio, la licenciada María Guadalupe Cruz Acuña, les doy las gracias. Gracias, licenciada. Gracias. Estamos muy contentos por su participación el día de hoy y vamos a reiterarle a los compañeros, a los amigos estudiantes, a las y los estudiantes, a nuestros compañeros docentes y administrativos que están siguiendo esta transmisión completamente en vivo. Somos casi 400, así es que un saludo a todos, diferentes latitudes del estado el día de hoy. Si tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacer llegar a nuestro ponente, por favor, compártanla en estos instantes a través de los comentarios que tenemos en las redes sociales. Por lo pronto, quiero comentarles también a ustedes, si amigo Jorgito San Sebastián, Jorge San Sebastián, nuestro productor el día de hoy, puede compartir el link del formulario para que ustedes puedan ingresar y compartirnos sus datos y sus comentarios de esta importante ponencia. Y licenciada Gloria, si nos ayuda dejando de compartir pantalla para que ya la veamos de manera directa a usted y a su servidor y podamos contestar las preguntas que nos pudieran llegar. Como usted bien dice, el tema es bastante extenso, pero sin duda alguna es importante tratarlo para prevenir, porque tenemos que cambiar mucho nuestra cultura realmente, ¿no? Tenemos que trabajar por esa equidad de género y el trabajo que están haciendo a través de la Fiscalía es muy, muy importante para todos. Estamos leyendo los comentarios, le felicitan por la ponencia el día de hoy, dicen muy buena conferencia, maestra. Por acá nos comentan también, excelente tema. Alguien me puso por ahí que llegó tarde. La ventaja de estas plataformas digitales es de que al terminar la transmisión queda en nuestra página oficial de YouTube, en nuestro canal oficial de YouTube y en nuestra página de Facebook. Queda la transmisión completa, pueden volverla a ver las veces que ustedes gusten sin ningún problema para poder checar todos los datos. Así es que si llegó tarde, no se preocupe, puede revisar nuevamente la plática y la ponencia de esta mañana. Así es que vamos a esperar si hay alguna pregunta. Nos dicen buena ponencia, importante ponencia, tema interesante. Y le mandan saludos de diferentes planteles, por ejemplo, el plantel 29 en la costa, el plantel 25 en Huixla, también de la zona costa, el plantel 228, el plantel 73 en el bosque. Catherine García nos dice, ¿es provechoso el participar en estas actividades? Así es que sí, sí es interesante, obviamente, para todos los integrantes de la comunidad covachense. El plantel 21 allá en Suchiate, gracias, un saludo, por supuesto. Estamos viendo qué otros planteles. El plantel 44 en Villaflores. Un saludo enorme para allá, para la Frailesca. El plantel 251 en Huixla. Gracias también por estarnos viendo. 251 Huixla, 21 Suchiate. Plantel 73. El COBACH 35 acá en Tuxtla Gutiérrez. El plantel 228. El plantel 21. El plantel 142, San Jerónimo Tulijá, allá en la zona norte, gracias por estarnos viendo. El plantel 231 en Pichucalco, gracias. El plantel COBACH 35, el turno vespertino también, muchísimas gracias. Saludos a todos los alumnos que nos están viendo esta mañana, muchos nos están escribiendo. El CEMSAT 222, plan de Ayala, también allá en la zona costa, gracias. El plantel 150, Benito Juárez. El plantel 79, Juan Sabines Gutiérrez. En fin, estamos esperando, si ustedes tuvieran alguna pregunta para compartirla a nuestra ponente, sería muy importante que nos la hicieran llegar en este instante. Mientras tanto, licenciada Gloria, yo le quiero decir muchos comentarios de felicitación, muy contentos con el tema de este día.
y todos coinciden que hay que trabajar mucho y como usted dice bien, el tema de la prevención es de suma importancia para todos. 236, Tuxtla Poniente, gracias por estarnos viendo. Héctor Portillo dice, excelente exposición. Así es que muchos comentarios amables esta mañana, pero no nos ha llegado todavía ninguna pregunta. Y quiero compartirles a ustedes que en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, ya están nuestros, la liga del formulario que ustedes pueden llenar sin ningún problema para conocer su información respecto a esto. Y por supuesto, después de toda la jornada, puedan obtener algún reconocimiento. Muchísimas gracias. Plantel los 28, gracias por estarnos viendo también. Nos llega una pregunta, licenciada. ¿Qué opinión le merecen las manifestaciones realizadas el día de ayer, donde hubo daños a la propiedad privada? Sin duda un tema complejo, pero tal vez es su opinión personal, así es que lo escuchamos, ¿no? Ya que nos preguntan acá en redes. Pues bueno, evidentemente es un tema polémico, complejo. Es doloroso. Todas las acciones de violencia, pues siempre nos van a impactar, ¿no? Sin embargo, yo no quisiera dar ninguna opinión, porque lo que sí me gustaría decir es que no hay que perder el trasfondo de esto, ¿no? Evidentemente no apruebo el vandalismo, pero lo importante, lo que debemos rescatar, es lo que hay detrás de esta lucha, que es la lucha por la no violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Nunca vamos a estar a favor de la violencia en ninguna de sus manifestaciones. Sin embargo, es respetable lo que cada quien diga o los pronunciamientos que tengan, porque no podemos atacar ningún comentario, ninguna opinión. Es válido. Si podría decir algo, no apruebo la violencia en ninguna de sus manifestaciones, pero tampoco podría condenarlas por ello. Hey, gracias, y sin duda es una opinión importante. Y sí, yo en lo personal también me atrevo a comentar, desaprobamos totalmente cualquier tipo de violencia, sobre todo la afectación a terceros. Muchos de los negocios eran de mujeres, empresarias, mujeres que están haciendo también su esfuerzo. Y sí, es lamentable. Obviamente la libre expresión, la manifestación, la marcha, la exigencia de las autoridades de transparencia, de equidad, de justicia es muy válida, pero creo que también siempre hay que respetar los límites y no afectar a terceros. Nos llega otra pregunta por acá, es pregunta o inquietud. ¿Cómo podemos abordar este tema si sabemos que gran parte de nuestra sociedad se basa en seguir alguna doctrina religiosa? Bueno, lo que pasa, son temas muy difíciles, muy polémicos. No podemos opinar a la ligera en esos aspectos. En el tema religioso, hay muchas cuestiones que se han tergiversado, que se han hecho interpretaciones erróneas o que personas han utilizado a su favor. Cada quien debe de luchar, cada quien debe de construirse a sí mismo. Yo siempre les he dicho en otras pláticas que nosotros no podemos cambiar a nadie más. Nosotros podemos cambiarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Nosotros podemos trabajar en nuestra deconstrucción. Podemos hacer un análisis, una introspección. Podemos empezar este trabajo por nosotros mismos. No podemos esperar que los otros entiendan, que los otros cambien, porque así nunca vamos a avanzar. Lo importante es lo que podemos hacer nosotros mismos. El cambio es personal. El cambio viene de uno. Tal vez el ejemplo pudiera ayudar para que otras personas se contagien y empiecen también este proceso de reflexión, de análisis, de construcción. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados porque otras personas no cambian, o cómo pueden cambiar los otros, o empezar a cuestionarnos cómo podemos hacer cambiar a los otros. Tenemos que empezar por nosotros mismos. El cambio es personal. Gracias. Quiero agradecer y saludar a todos por sus comentarios. Obviamente,
Los incidentes de ayer están generando cierta controversia y cierta polémica. Yo quiero acuñar que, por ejemplo, aquí la percepción, la licenciada y la ponente son sus percepciones personales, igual que las de su servidor, ¿no? Entonces, sí es Claro. importante. Obviamente, rechazamos cualquier tipo de violencia, rechazamos cualquier tipo de acto vandálico. Decimos, sí se vale la libertad de expresión, manifestarse, salir a la calle, decir, no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto y exijo justicia. Eso es válido y eso es permitido, es correcto, ¿no? Alzar la voz y hacerlo de manera correcta, pero no afectar a terceros. Sea hombre, sea mujer quien lo hace, no está bien. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Así es que pedimos que no se malinterpreten en los comentarios. Cada uno tiene su humilde y respetuosa opinión. Y no vamos a entrar en ese tipo de polémica, sobre todo cuando estamos hablando de algo tan importante que es esa igualdad. Hay un comentario que me gusta mucho de Ana Gaby, dice, una gran labor la que tenemos como padres y como docentes, es reducir la brecha de la desigualdad de género y promover la equidad. Dice, gracias por su excelente ponencia, es desde el CEMSA 244 Aztlán, así es que ahí está el comentario, licenciada. Gracias. También Flora Albores nos dice, excelente tema, ¿no? Aquí Maki Media dice, totalmente de acuerdo, es importante no perder el trasfondo de la conmemoración, gracias. Nos pone Edith Peña, qué provechoso es estar en videoconferencias como estas, ya que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Por eso los alumnos del plantel 39, Ejido El Edén, están presentes. Gracias hasta el plantel elegido, plantel 39, Ejido El Edén. Aquí nos pregunta Judith Vázquez, ¿cómo se puede ayudar a un familiar que sufre violencia por parte de su marido, sobre todo por parte de la atención de la fiscalía, licenciada? Si nos puede ayudar. Sí, claro. Miren, el delito de violencia familiar, que es como se puede encontrar la violencia de género en contra de las mujeres en nuestro Código Penal de Chiapas, desde el mes de julio de 2020 se convirtió en un delito de oficio. ¿Esto qué quiere decir? Que basta la denuncia de alguien para que la autoridad inicie una investigación sobre esos hechos que se denuncian. Si una persona conoce un hecho de violencia, puede denunciarlo. Tiene que denunciarlo. Sería un deber, sería lo lógico, sería lo que se espera de todas las personas que por alguna razón conocemos un hecho de violencia. En este caso, puede hacer una denuncia anónima. Eso sí, proporcionando todos los datos necesarios para que la autoridad pueda investigar, pueda llegar al lugar, pueda hacer todo lo que le compete a la autoridad. Entonces, lo importante es dar la dirección de dónde están pasando esos hechos, los nombres si se conocen de las personas involucradas en esos hechos, las fechas si han sido varias, en las que se ha presentado esa situación y le ha tocado presenciarlo o simplemente se lo ha contado de primera mano, porque son familia, bueno, puede hacer una denuncia anónima, puede marcar al 089 o al 911 o 911 y hacer la denuncia. O puede acudir a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Si es en el caso de Tuxtla Gutiérrez, es en la Fiscalía de la Mujer, que se encuentra en el Boulevard Ángel Albino Corzo. Para mayor referencia, a la altura de Chedraui Oriente, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, si es en cualquier municipio fuera del fuera de la capital, tendría que averiguar si en su ciudad hay una agencia del Ministerio Público. Y si no la hay, bueno, lo importante es poder hacer el reporte, la denuncia, a través del 089 o del 911. Gracias por el dato. 089, 911, las agencias del Ministerio Público y en el caso de Tuxtla, la Fiscalía de la Mujer. Esa es la atención. Y qué importante que nos mencione que con que un vecino, un familiar, un cercano esté presenciando y pueda tener los datos, porque a veces la persona que lo sufre pues no se anima a hacerlo por el propio temor, entonces puede acudir a la denuncia y se hace todo este proceso de indagación para poder. Perfecto, así muchísimas es. Gracias. Nos dicen por acá, no a la violencia y sí a la equidad de género. Claro, totalmente de acuerdo. Dicen, un tema muy complejo, muy interesante. Gracias por toda esta información que aclara muchas dudas. Le mandan saludos desde el plantel 230 allá en Huitiupán. Gracias.
Pues déjeme verificar, creo que son las dudas que tenemos. De ahí hay muchos comentarios de felicitación que afortunadamente están llegando en nuestras plataformas digitales. Vamos a cerciorarnos en YouTube, que también hay muchos comentarios, pero no nos ha llegado. Si tienen alguna duda más, y les recuerdo que está vigente el tema del formulario por acá para que ustedes puedan participar con nosotros y pueden registrar también sus datos. Vamos a checar YouTube, si son tan amables, para que podamos verificar si hay alguna pregunta más. Gracias, licenciada, por todo su tiempo y por su participación. Como usted se habrá dado cuenta, es un tema pues muy interesante, polémico por las fechas que estamos precisamente viviendo. Y aquí en YouTube nos dice, por ejemplo, Marta García López, muy cierto, nosotros tenemos que hacer el cambio. Adri López dice, muchas felicidades a la licenciada Gloria por compartir un excelente tema. Nos pregunta Josué Arenel, ¿cuál es su punto de opinión sobre las feministas que piden legalizar el aborto, tomando en cuenta que piden no a los feminicidios si ambos son muertes? Sin duda una pregunta algo compleja, pero si usted gusta compartirnos su opinión o su comentario al respecto. Bueno, no, esos temas como los que pasaron ayer, como la legalización del aborto, son temas polémicos. Y sinceramente no me gustaría hablar de eso aquí, porque yo represento a una institución, mi papel aquí es institucional, mis opiniones personales no cuentan, tengo que abocarme a un marco constitucional y legal de donde parto para... Pues, ¿qué podemos hacer? Definitivamente eso es una pregunta difícil, compleja. Yo entiendo que puede haber frustración, creo que todas las personas en algún momento encontramos, ¿no?, situaciones, experiencias. Pero como les dije antes, si tenemos la oportunidad de dialogar, pues sería importante transmitirle, compartirle estos conocimientos. Pero si no tenemos esa oportunidad, pues no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque como les dije antes, el cambio es personal. Nosotros tenemos que empezar por un proceso de reflexión, de análisis, de introspección para iniciar este cambio, esta deconstrucción. Todas las personas tenemos nuestra buena dosis de machismo, de misoginia, y tenemos que empezar por reconocernos a nosotros mismos, combatirlas y en lo subsecuente dejar de practicarlas, de reproducirlas, de transmitirlas. Por alguien que hace algo así, si tenemos la oportunidad, podemos platicar, compartirle lo que sabemos. Pero más allá de eso, es muy difícil poder intervenir en su vida. Es algo personal. Siempre y cuando no sea un delito lo que hace, pues no podemos hacer mucho más. Les dije anteriormente, es personal. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. Y probablemente nuestro ejemplo contagie a otros. Claro. Luz Maynard Escobar nos dice, me encantó la perspectiva de género, por ejemplo, racial de jabón y cómo se normaliza esto hacia la mujer. Perdón, no escuché. Como por aquí que nos dicen también, ya, una persona nos comentó que le encantó la perspectiva de género, por ejemplo, el comercial de jabón y cómo se normaliza el trato hacia la mujer, dice. Sí, claro. Ahí tenemos muchos comentarios nuevamente de felicitaciones, que el tema es excelente, que la ponencia es excelente, información oportuna, información amable. Nos dicen también por acá que hay que seguir trabajando todos en familia para cambiar y desaparecer el machismo y tener una mejor equidad, que nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. Y que el cambio se pueda hacer con la ayuda de todos y de uno mismo. Pues yo creo que con esos comentarios cerramos, licenciada, el día de hoy. Yo la invito para que después con calma cheque en los links que ya le compartimos, Facebook y YouTube, todos los comentarios que llegan, sobre todo de felicitación y agradecimiento por su ponencia, con un tema complejo, pero importante y necesario en la comunidad covachense. Así es que muchísimas gracias. ¿Algún último comentario de cierre que usted quiera compartirnos este día?
solamente agradecerles, agradecerles la invitación, la oportunidad y poder seguir en el futuro haciendo estos ejercicios porque ayudan mucho a nuestra propia deconstrucción. Totalmente de acuerdo. Pues yo, a nombre de la comunidad covachense, comparto nuestro reconocimiento. A nombre de nuestra directora general, la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, muchísimas gracias. También a nombre del doctor Santos Javier Castro Villatoro, director de vinculación. Un abrazo y un saludo a nuestro fiscal general, el doctor Olaf Gómez Hernández, que también ha sido impulsor de esta jornada y que seguiremos trabajando mucho en las próximas semanas con otros temas de suma relevancia. Muchísimas gracias, licenciada Gloria del Carmen Hernández Sánchez, que estuvo el día de hoy y que es de la Fiscalía contra Homicidios y Feminicidios. A todos ustedes por sus comentarios en Facebook y YouTube, muchísimas gracias. Y recuerden, tenemos más eventos importantes toda la semana, no se los pueden perder. Síganos, por favor, en las plataformas digitales. Hay muchos temas que son de total importancia para todos, para estudiantes, para docentes, para administrativos y sobre todo que podemos compartir con nuestras propias familias. Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Gloria, un abrazo enorme, cuídese, gracias. Y a gracias. Todos ustedes, gracias por su preferencia y por su compañía. Nos estamos viendo en las plataformas digitales del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Mientras tanto, disfrutar el resto de este día como tiene que ser y como ustedes ya saben, de la mejor manera. Gracias.